¿Sabés lo que no me deja de sorprender de vos, Male? ¿Qué, Male? Lo valiente que sos. No puedes impedir que viva mi vida. Anda con tu mujer, vos tenés una familia. Hay que tener mucha convicción para usar polleras cortas con las piernas que vos tenés. Cuando tengas hijos, ¿vos les vas a dar de comer esto? Para. No, sí. Si yo hace un montón que... ¿Desde cuándo vos tomaste? Con razón, Carlos, te dejó como un cepillo de dientes usado. ¿Vos te comprás la ropa cada vez más chica o estás cada vez más gorda? Das exactamente toda la cantidad de trabajos que, bueno, que realicé ahí, en estos últimos años. Sí. Bueno, es muy impactante. La verdad que no me alcanzaba una resma de A4. ¿Papita? Sí, su papita. No, acaba, yo me voy a dar una ducha, vos acaba. Hacé tranquilo, sí. Vestite y tómatela. Si te seguís vistiendo como una puta, no vas a conseguir un trabajo decente, vos. Gracias, mamá. Yo las quiero, chicas. Pero eso no quiere decir que sirvan para formar una familia. ¿Qué hago con esto, te digo? No puedo dejar a mi familia. Oh. Ay, 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 qué feo, qué feo, 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 feo. Dale. Ay, está fría, yo no puedo, yo no puedo. ¡No la sueltes! ¡Ay, qué la sueltas! ¡No me grites! Siempre creí que esto me iba a pasar estando con Carlos. Hace 15 años que te separaste de Carlos, Susi. ¿Saben al que no ubico? Al canoso ese, al de bigotes. Gloria, espero que ahora puedas descansar en paz. ¡Ay, no! ¿Pero no qué? ¿No tenés que arruinar la vida siempre? Parece que nos vamos a ver todos los días ahora. Sí, parece. Me preguntas cómo son tus orgasmos, yo te respondo largos. ¿Y cómo te das cuenta? ¿De qué? ¿De qué es un orgasmo? Que sos frígida, Vir. ¿A dónde van? ¿Qué hay ahí? Ay, mirá. ¿Va, vieron que iban a tirar cualquier cosa? Como si vos fueras la gran experta del mundo con todos los hombres. Bueno, para tener más experiencia que vos no se necesita mucho. ¿Por qué? ¿Porque coges con tipos cada dos días? ¿Sos la gran experta? Virginia, ¿cómo te atreves a poner una cosa así entre las cosas de mamá? Nadie puso nada entre las cosas de mamá. Es de las cosas de mamá. Si vos le hablas, ella tiene que entender cuánto la amo. La casa. La mitad es mía y la otra mitad es de Gloria, o sea, de ustedes, así que nadie les está sacando nada. No, pero papá, entonces no. Ni siquiera mi padre también, que no se te escape. ¿Qué bueno, pinta, tío? ¿A dónde vas? Juan, siempre tuve fantasía con varones. ¿Saben qué hay que hacer? Hay que lograr que la casa parezca un desastre. Entonces la gente no va a hacer oferta. Yo conozco un grupo de abogados, súper truchos, que van a colaborar. Va a ser difícil vivir sin mamá. Amor.